Están viendo ahí. ¿Qué tal, Fede, Domi, todos allí en el piso? Escuchaba a Edgardo Alfano decir, bueno, quédense tranquilos esta noche, no se hagan mala sangre, que recién mañana sale el decreto. Me parece que todos los que están aquí y dependen justamente de la actividad turística están escuchando no solamente a Edgardo Alfano, sino también esperando el momento en el cual se sepa exactamente qué es lo que va a pasar. Es una incertidumbre tremenda la que tiene todo el sector y la verdad están en un momento crítico. Están tratando de recuperar lo que perdieron durante los meses que estuvieron cerrados, pero también ya proyectando para la temporada que sigue. Y la verdad, lo más difícil va a ser quién queda en pie en marzo, ¿no? Bueno, y también, con respecto a lo que va a pasar ahora, vamos a preguntarle a Pablo, él es dueño aquí de un restaurante y también un bar que generalmente abre hasta las 4 de la mañana. Pablo, se está hablando ahora de la posibilidad de un toque sanitario, una restricción de horario a partir de las 12. ¿Cómo impactaría en tu comercio? La verdad sería catastrófico. La industria gastronómica ha sido vapuleada durante hace casi un año, desde marzo, que cerramos. Y lo que los gobernantes deberían entender es que nosotros esperábamos esta temporada para poder pagar alquileres, impuestos, servicios, toda la deuda que se generó de haber estado cerrados, los préstamos que pedimos para no cerrar, esperando esta temporada. Y que en esta temporada nos digan un 6 de enero que va a haber un toque de queda sanitario, va a generar un impacto muy fuerte en el turismo. Hay mucha gente que son empleados eventuales, que trabajan por día. Si esto se lleva a cabo, va a haber un montón de gente que va a dejar de venir. Hoy estaban diciendo recién que la ocupación es del 20%. Imagínate si llegan a salir adelante este DNU. Realmente es indignante, no lo podemos creer. Pero entendemos que una persona que puede tomar una decisión así es una persona que nunca en su vida pagó un sueldo, pagó un impuesto por ese sueldo, nunca pagó un alquiler para llevar adelante un negocio. Si no, no entendemos cómo nuestros gobernantes pueden llegar a pensar en algo así. Hay un comunicado que sacó la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica que decía, bueno, de esta manera no solo nos matan en el sector, sino que además están propiciando la clandestinidad. Quería saber cuál es tu opinión sobre eso. Es que eso ya pasó y se vio. La gente va a seguir juntándose. El ser humano ya no soporta más. Argentina literalmente tuvo la cuarentena más larga del mundo o una de las más largas del mundo. Entonces, hoy, y te lo dice alguien que tuvo COVID y que mi madre tuvo COVID siendo una persona de riesgo con 80 años, no es que no lo pasé, sé perfectamente de qué se trata la enfermedad porque lo viví en carne propia, lo pasé con mi madre, que es lo que más quiero en el mundo. Pero estoy convencido que este tipo de medidas son medidas demagógicas, no solucionan el problema. Y lo que realmente hicieron durante el año con la actividad gastronómica de la costa atlántica y de todo el país, realmente nosotros más esfuerzo del que hicimos no podemos hacer. El presidente pidió hace unos meses atrás que los argentinos no se vayan del país. ¿Cómo hacemos para quedarnos en el país con este tipo de medidas? Realmente es indignante, no podemos creer que esto sea un proyecto serio. Realmente no lo podemos creer. Mariana, y creemos que nosotros podemos seguir respetando todos los protocolos. Vos preguntarle si él tuviera que negociar, qué horario propondría él. Si le sentaran a una mesa a él, ¿qué propondría él para cortar un poco la noche? Fede Bimayer, que está en el piso, me pregunta si vos pudieras proponer un horario para negociar y dijeras, bueno, este horario no me termina de ahorcar, ¿qué horario propondrías? A ver, eso sería muy egoísta de mi parte, porque nosotros en el formato, por ejemplo, de Cava Federal, trabajamos hasta las 4 de la mañana, pero si cerraríamos a las 2 de la mañana, no afectaría tanto el trabajo. Pero hay un montón de otros colegas que trabajan más tarde y que tienen el mismo derecho de trabajar que nosotros. Creo que la solución tiene que ver con los protocolos. Y los comerciantes del rubro gastronómico hemos respetado todos los protocolos que nos han pedido, absolutamente todos. Y si hay protocolos nuevos, también los vamos a respetar, porque hemos hecho inversiones gigantes para que estos protocolos se cumplan. Pero nosotros estamos a disposición. Lo único que le pedimos al gobierno nacional y provincial, que nunca se pone del lado nuestro, que por lo menos le den la autoridad a los gobiernos municipales, que sí saben la problemática que tenemos, porque ellos ven lo que pasó acá en Mar del Plata en invierno y lo que va a pasar el invierno que viene si esta medida se lleva a cabo, es que por lo menos le den la autoridad a los distintos municipios para que puedan juntarse con los comerciantes y regular algo que sirva para todos. Y de parte nuestra, obviamente, toda la solidaridad para el sector sanitario para poder colaborar lo que sea. Pero nosotros no somos los responsables de los casos.
Muchas gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Bueno, testimonio de Pablo, quien trabaja con un restaurante, con un bar, y la medida, por supuesto, lo afectaría directamente. Claro. Aquí lo que reina es la incertidumbre. Así que estamos todos esperando, nosotros también, por supuesto, estamos trabajando aquí, saber qué es lo que va a pasar finalmente una vez que se publique ese DNU. Bueno, y con lo que cuenta Pablo, me parece que lo que reina también es la lógica y el sentido común. Fue muy contundente y muy duro lo que dijo a los gobernantes. Se nota que nunca tuvieron un negocio, no pagaron un sueldo y no saben de lo que es las cargas impositivas, porque esto genera deuda enorme. Están en deuda, ni siquiera trabajar al 30%.